Buenas noches, es un placer saludarles en esta edición de las reporteras de la Jornada de Oriente. Entro al cementerio de Montjuïc por la parte norte, a través de una puertecita accesoria que está abierta y no parece ser cuidada por alguien. Llego allí caminando, andando. Se trata de un enorme panteón que parece unidad habitacional, multifamiliar, o que más bien lo es, 6 pisos de alto por todo lo que dan las extensas calzadas. Así están los nichos. Yo prefiero los cementerios a ras de suelo, tal vez con alguna construcción familiar destacada, pero esas en mi país son de ricos y por lo mismo son las menos. No se ve ni un alma, ni mundana, ni inmaterial. Durante un rato camino por calles sin vivos, hasta que en una de ellas veo a una pareja de gente mayor que yo poniendo flores en la boca del nicho. Les pregunto dónde está la administración del cementerio y se ofrecen a llevarme hasta ella porque se encuentra alejada de donde nos encontramos. Subo a la parte trasera de la boca, junto a los depósitos en los que portan el agua con olor a alcatraces o alguna flor. Esto no es de mi autoría, aunque me gustaría mucho. Es el inicio del trabajo de un hombre que a partir de esta redacción nos lleva al encuentro con su bisabuela y que en su trabajo de investigación y escritura hará que poco a poco el motivo de su pluma atrape al lector. Ha sido una ardua labor la que se echó encima para escribir el libro Saavedra, un anarquismo, recién publicado por la editorial Fondo de Cultura Económica. El autor, además de ser un buen escribiente, como el bisabuelo, es periodista, también como el bisabuelo, y un luchador social. Otra vez se parece en eso al bisabuelo. Es licenciado en Economía por la UNAM y cuenta con la maestría de la misma UNAM. La docencia y el cuidado del medio ambiente, la alfabetización, son otras de sus pasiones. Es eso, un apasionado de todo lo que emprende. Este diario, La Jornada de Oriente, es una muestra de esa pasión que lo identifica. Más de 30 años nadando contracorriente y se mantiene a flote. Su figura jicotesca se entiende a partir de la lectura de Saavedra, un anarquismo. Lo trae en la sangre, creo yo, pero mejor que él nos aclare las dudas. Junto con mi compañera Paula Carrizosa, me da un enorme gusto, queridos seguidores de La Jornada de Oriente, presentarles al maestro Aurelio Fernández Fuentes. Paula, Aurelio, buenas noches. Buenas noches. Hola, Eli. ¿Qué tal? Hola, Eli. Pues vamos a comenzar con lo que el propio Aurelio dice que lo vamos a acribillar. No es cierto. Somos muy bondadosas y muy afortunadas de tenerte hoy en las reporteras, Aurelio. Oh, gracias a ustedes, Elizabeth, y eso que pone sobre mí. Ya está este libro que fue hecho en fragmentos de tiempo y que se retrasó más de un año por la situación de la epidemia o de la pandemia. Se detuvieron las imprentas de Fondo de Cultura Económica en razón de que hubo que suspender la actividad. Y salió hasta ahora, pero da mucho gusto sacar un producto. Prácticamente es el primer libro que hago solo, porque tengo otros que he participado, y desde luego es el que más entraña le he puesto, porque dices tú que es un gran esfuerzo, pero para mí ha sido un gran placer, la verdad, hacerlo. Creo, como el poema de Constantin Gavafis, que lo importante no es llegar al puerto, sino disfrutar el viaje. Y ha sido un viaje extraordinario, quizá de toda mi vida, ¿eh? Porque el personaje, pues todos tenemos un abuelo que peleó con Pancho Villa, o se fue a la guerrilla con Lucio Cabañas, o no sé, cada quien tiene en la familia a alguien que lo recuerdan como un gran personaje, eso pienso yo. Y yo tengo varios, por suerte, pero este es el más encantador de todos. Este hombre que a los 47 años ya le decían el viejo Saavedra, el abuelo Saavedra, ¿no? Entonces, y estoy realmente contento porque, claro, a pesar de que
disfruté el viaje, también me gusta llegar a este puerto. Tener este libro, que lo enseño, Fondo de Cultura, que bajo Ignacio Taibo, y bueno, el Consejo Editorial decidió que sí valía la pena publicarlo, y aquí está en la colección popular. Para empezar, les digo esto. Hola. Pues a mí también me da mucho estar presente en esta charla. Y yo también, como Isaeli, quiero citar otra de las entradas que son muy famosas en la literatura hispanoamericana. Vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría en cuanto ella muriera. Aquí, así escribe Juan Rulfo al inicio de su connotada novela Pedro Páramo. Con las distancias prudentes, aquí también, en cuanto yo pude acercarme al libro, hay también un regreso, una búsqueda, hay desplazamientos a una geografía, a una época, a una memoria. Y entonces yo quisiera, Aurelio, que nos contara sobre este regreso. Conforme se van avanzando en las páginas, y yo me encontré ya en una página 137 donde hace un reencuentro de las vicisitudes primeras que tuvo con su hijo Juan Aurelio, y dice que ahí tal vez fue donde inició y nació el ímpetu y la marcha por hacer este libro, pero que nos contara sobre ese regreso a las memorias, a una geografía, el desplazamiento que provocó el descubrimiento de Saavedra. Sí, como les decía hace un momento, uno oye las historias, ¿no? En la familia, siempre hay una historia en la familia. Y este caso, a mí me llamaba mucho, me inquietaba mucho el saber algunas cosas. Un día nos dan una fotocopia, ya ni sé quién la sacó, de un periódico que se llamaba Solidaridad Obrera, y que cuenta el sepelio de Abelardo Saavedra Toro, cuál es, que es el nombre correcto, no completo, si atenemos al registro bautismal, pero sí el nombre correcto de Abelardo Saavedra Toro. Entonces, se hablaba mucho de esto, que había hecho de esto y que el otro. Entonces yo dije, este recorte periodístico, esta fotocopia que alguien me envió, que nos envió a toda la familia, dice que fue enterrado en un cementerio de Barcelona, que está en el lado marítimo de una montaña muy célebre de Barcelona, que se llama Montjuïc. Entonces yo dije, yo tenía muchos años, yo soy profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Puebla, por concurso de oposición y toda la cosa, y nunca había tomado un año sabático, porque siempre estaba entretenido con otras aventuras. Una se llama La Jornada de Oriente, que es un producto de un esfuerzo de colectivo sensacional en el que ustedes están, pero que empezamos hace 31 años ya. Entonces nos ocupaba bastante, siempre, como dijo Elizabeth, a contracorriente. Después estaba en la universidad, me propusieron hacer el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales y empezó la erupción del Popo. Entonces, pues, todo eso, luego jalamos en 2001 un proyecto de alfabetización viejo desde el 82, quiero decir, que teníamos y lo incorporamos. Y todo esto, pues ni siquiera se me pasaba por la cabeza tomar un año sabático. Pero dije, ya no estoy tan tierno, ya debería hacer alguna cosa que de estas que quiero hacer. Entonces le dije al rector, quiero tomar no un año, sino un semestre sabático. No había tomado ninguna en veintitantos años, 27. Dijo, sí, claro, pero además hay convenios con las universidades, etcétera, etcétera. Entonces, tomé 5 meses. ¿Gracias a qué? Bueno, gracias a que Susana Rappo, Sergio Cortés, Fermín, Martín, me respaldaron en el periódico y en la universidad, pues Alejandra López, Cristina, a Carlos, Mónica, todos también en la universidad. Me hicieron el paro, como pongo por ahí. Y entonces pude lanzarme y me estuve 5 meses, ¿no? La verdad es que no, los 5 meses no estuve investigando porque también tomé una vacación, pero digamos, mes y medio me dediqué, ¿no? Entonces fui y lo que cuento al principio que leyó Elizabeth es lo que hice, y entonces ahí empecé y dije,
Bueno, ya sé dónde lo enterraron, que no estaba ahí porque había pedido, como otros tantos anarquistas, como mi abuelo, este es mi bisabuelo, pero mi abuelo que aparece en la foto, ese peloncito que está acá, ese era mi abuelo, esta era mi abuela, este es mi bisabuelo. Ellos pidieron, los dos, el abuelo Felipe y él, ser enterrados en fosa común. Ellos pidieron ser, no por desconocidos, sino porque consideraban, primero, como decían ellos, ya seremos un fiambre pestilente. Y en segundo lugar, para disolverse en una masa de gente jodida que no tenía otra más que ser enterrado en la fosa común. Entonces, cuando yo fui a ver eso, ya no estaba enterrado ahí, tuve que hacer una investigación. Ya lo vieron ahí, lo cuento así, cómo fui persiguiendo esa historia. Pero luego dije, ahora voy a ver dónde nació, ¿no? Pero claro, entre la búsqueda de dónde estaba enterrado y dónde nació, pues me metí a las bibliotecas. Estaba contando que estuve en más de 15 archivos haciendo investigación sobre él, porque yo averiguaba una cosa y me llevaba otra. O sea, yo dije, a ver, espérame, este hombre dirigió un periódico, creó, pero luego resulta que creó otro periódico y otro y otro. Dije yo, y pensé lo que decían por ahí, lo lleva en la sangre. Yo no creo en que la genética nos marque, por supuesto, porque si tú analizas a mi familia, pues hay algunos que han estado hasta medio derechones, ¿no? La verdad. O sea, ¿por qué no tienen este gen y otros como Luis Hernández Navarro, yo, sí lo tenemos? O no es el gen, lo pongo por ahí, digo, algo había en la leche que mamamos. Yo creo que son las historias que se cuentan, ¿eh? Es la historia oral, eso es lo más importante. ¿Y cómo lo asumes? Eso me parece a mí que es lo importante. Y unos pues, decidimos emprender ese camino y otros no fueron por ahí porque no se los contaron o por desconocimiento, por interés, por lo que quiera. Ya somos muchos descendientes de Saavedra, ¿no? Entonces yo me puse a investigarlo y fui descubriendo coincidencias con mi familia. Por ejemplo, él era maestro, ¿no? Entonces yo me encuentro que un montón todos mis hermanos, por ejemplo, son o han sido maestros. Mis hermanas fundaron y trabajan en un colegio de pensamiento avanzado, que es el Centro Freinet Prometeo, y también tienen esa... la historia de esta familia detrás, ¿no? Luis Hernández Navarro, que es el coordinador de opiniones, la Jornada Nacional, no es su bisabuelo, su bisnieto, sino su tataranieto, porque es hijo de mi prima hermana. Y aquí está, este que está aquí era su abuelo, Patricio Navarro, un hombre muy notable porque era del sindicato de marinos. Él asaltó un barco el 18, 17 de julio del 36, para tener armas, para defenderse de la insurrección de los militares, del franquismo. Y esta era su abuela, Oceanía. Es muy linda la historia. Quizá vale la pena que le pida a Aurora que ponga ahora la imagen número 20, porque hablo de ella, que es la abuela de Luis Hernández Navarro y de otros, de Azucena Obando Navarro y de otros muchos, Patricio Navarro, su hijo, en fin. Tienes la imagen 20, a ver si la puedes poner. Ella nació en Cuba cuando al abuelo lo echaron. Bueno, lo echaron, huyó de España porque tenía 42 procesos en su contra y los anarquistas cubanos lo llamaban. Y se vino para acá. Cuento esto mientras Aurora busca la imagen. Es un recorte periodístico. Sí, ponla cuando quieras. Y dan cuenta en el periódico y lo recoge otro periódico y lo recoge otro periódico de su nacimiento, pero no, ¿se está viendo? Ah, dice que se está viendo. No lo ve. Bueno, vamos a suponer, como esta es una cuestión grabada, un programa grabado, dice ahí que nació una anarquista más en la redacción de Tierra, que era un periódico en el que él trabajó en La Habana. Dice, es muy lindo porque dice, mientras ella se pone nombre a sí misma, bueno, era anarquista, ¿no? Los compañeros y la familia han decidido ponerle Oceanía. Oceanía.
¿pero qué, es el, qué nombre es ese? Nosotros pensábamos que le habían puesto así, pero porque la conocimos grande, porque era una mujer gorda, así, rojiza, parecía continente, y le habían puesto. No, en este libro, investigando, me topo con que le pusieron Oceanía porque mi abuela, que es esta que está aquí, bueno, no, es, no sé qué imagen está ahora, pero que está ahí a la derecha del bisabuelo Saavedra, había atravesado el océano de Santander a La Habana embarazada. Como atravesó el océano, pues le puso Oceanía, ¿no? O sea, los anarquistas, esta es una historia muy padre de estos anarquistas, de esos tiempos, del primer tercio del siglo XX, probablemente las dos últimas décadas del XIX, tenían una contracultura que yo describo también ahí en el libro. O sea, ellos decían, vamos a estar en contra de esta forma de gobierno. Ya no sé si sigue la imagen o ya la quitó. ¿Ya la quitaste? ¿Ya la puedes quitar? Para enseñar la foto de atrás. Entonces decían, le ponían nombres diferentes a sus hijos. Este anarquismo era así. Entonces te encontrabas a cualquier cantidad de niños, de los hijos de anarquistas, básicamente obreros o campesinos, en España al menos, con nombres diferentes. Por ejemplo, Prometeo. Por ejemplo, Floreal. Por ejemplo, Germinal. Porque a veces tomaban los nombres de los meses según se habían puesto en la Revolución Francesa. También. Y nombres de flores. Yo tenía a mi tía, que es muy importante en la Jornada de Oriente porque nos prestó la casa en la que estamos, que luego ya la compramos y demás, se llamaba Violeta y otra se llamaba Azucena y la mayor se llamaba Amor. Pero así tenían nombres. Entonces, claro, llegaban en España y los querían registrar. Para registrar a un niño en España pasaba siempre también, según la época, claro, por la iglesia. Bueno, pero los jueces que registraban, los notarios que registraban o como se llamaran a los niños, solo les ponían, aceptaban ponerles nombres si eran nombres del santoral católico. Si no, no se los ponían. Entonces, había siempre una guerra y los periódicos lo contaban. Fuimos al juzgado a ponerle el nombre de, no sé, de Libertad a mi hija, ¿no? Entonces, él no quiso ponerle su nombre porque no es del santoral católico, ¿no? Entonces, ellos hacían un escándalo, bueno, le ponían María Libertad al final para que el juez anotaba María, ¿no? Al Saavedra, que tenía unos padres muy, bueno, católicos, convencionales en el pueblo donde nació, lo llevaron a registrar y el cura le puso, yo cuento la historia de mi encuentro con el cura, que fue divertido. Le tuvo que poner Abelardo porque así querían los padres, no sé por qué. Había una novela de Abelardo y Eloísa, quizá inspirada en ella, su madre era una letrada, leía mucho. Abelardo, le pusieron Ruperto porque era el día en que nació, creo que es 23 de marzo, 26 de marzo, no me acuerdo, y por supuesto del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces este anarquista, su nombre en la iglesia era Abelardo Ruperto del Sagrado Corazón de Jesús. Saavedra, bueno, en fin. Entonces cuento toda esa historia, lo voy siguiendo, lo tengo que seguir en donde nació, que se llama Pueblo Villamartín, en Cádiz, lo tengo que seguir después cuando se va a Madrid, de impresor y de farmacéutico, porque aprendió a eso, en fin. Entonces la historia va contando todo esto, lo sigo después en Madrid, dirigiendo el periódico, antes en la cárcel, haciendo huelgas campesinas, creando escuelas, enseñando a leer y escribir, a los campesinos, a los gañanes, era una palabra que aquí en México usábamos, yo, ustedes ya son como son tiernas, no la han de usar, pero era bien gañán, decían, ¿no? Era un calificativo despectivo para los campesinos jornaleros, y se lo daban los señoritos ricos, jerezanos o gaditanos, o sevillanos, porque era desprecio hacia ellos. Ellos que montaban sus jacas, como los Domecq, los Ibarra, etcétera, ¿no?
y se pasó a México como un despectivo, es un gañán. Pero ellos tenían el gañán como un hombre que era un trabajador, un luchador social, y se les enseñaban las gañanerías a leer y escribir. Eso hacían los anarquistas de entonces para difundir esta idea, ¿no?, de igualdad. Ya saben ustedes que el anarquismo es una doctrina que preconiza la igualdad total, o sea, la desaparición de las clases sociales, la desaparición del Estado y, por lo tanto, del gobierno, y la desaparición de la religión también. Y se heredan muchas ideas, por ejemplo, rusas, ¿no? Ni Dios ni amo, dicen los anarquistas. Y dos consignas que llegaron de Rusia, de los campesinos, los narodnikis rusos, llegaron a España por la vía de los bakuninistas, que llamaban, y de España llegaron a América. Dos consignas que les voy a decir, que fueron de Rusia a España y de España a México. Una es, la tierra es de quien la trabaja, y la otra es, tierra y libertad. Uno cree que son zapatistas, y sí, que son zapatistas, pero proceden de los maestros que estaban al lado de Zapata y que tenían el pensamiento anarquista. Y así me fui siguiendo. Pero bueno, estoy hablando mucho y ustedes no preguntan, no se vale. Pregunten, usted le toca a Elizabeth, según creo. Bueno, Aurelio, ya tienes todo este material que, pues, es ir a las bibliotecas, andar, encontrarte con gente, con material, etcétera, todo lo que investigas. ¿Qué tanto ha costado, después de tener todo esto, encontrar el hilo para llevarlo al libro? ¿Fue difícil? ¿Cuánto tiempo te llevó escribir, revisar, seleccionar las fotografías? Porque además el libro tiene ahí un muy buen material gráfico. Mira, yo trabajé por etapas, ¿no? Por ejemplo, trabajé en 2012, trabajé como 2 meses en España. Después regresé a México y me puse a buscar en algunos... Bueno, ocurrió un episodio muy importante, que fue que en España, en Barcelona en particular, que algunos no lo consideran España, de hecho, tal vez no lo sé, ahí lo es, encontré en Internet, porque van siempre saliendo cosas, Internet ya es una herramienta importante, que tampoco hay que rendirle culto al Internet, que cree uno que todo está ahí, mentira, no es cierto. Vas a ir a buscar, y bueno, pero sí en Internet lo van cargando todo. Entonces encontré que había una referencia a Abelardo Saavedra en México, para México. Yo sabía que había estado en Cuba, pero que no sabía que había tenido que ver con México. Entonces vi que era un artículo, estas cosas tan raras, ¿no? Un artículo que se llamaba Luchas Sociales, no sé qué, en el Caribe. Y la editaba la Universidad de San Nicolás de Hidalgo en Morelia. Es que, ¿qué hace el Caribe en Morelia? Pero bueno, un amigo de Morelia, Jesús Manuel Macías, le dije, consígueme el libro, ¿no? Se lo escribí desde Barcelona. Me lo consiguió. Entonces, encuentro ahí una referencia de un personaje que se llama Alejandro de la Torre, que trabaja en la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, localizable en Tlalpan. Entonces dije, este cuate escribió esto. Y tiene un libro que se llama Los Rebeldes de la Bandera Roja. Entonces, yo le hablo por teléfono, le dije, oiga, doctor, porque ves que en la academia todos nos dicen doctores, aunque no demos receta. Entonces, le digo, ¿y usted qué es de Saavedra? Dijo, soy su bisabuelo, estoy investigando. No puede ser. Ven, ¿podemos verlo? Sí. Pues yo me voy al otro día, naturalmente. Nos encontramos, y dice, tengo este libro, Los Rebeldes de la Bandera Roja, que habla de y ahí aparece. Entonces ahí descubro una cosa muy importante, que fue que el bisabuelo tenía uno de sus seudónimos, o el más importante, se lo puso, que fue Garín, como mi querido Raúl Álvarez Garín, dirigente del 68. Pero él se llamaba Garín. Después descubrí por qué era Garín, ¿no? Era Fray Juan de Garín, que se tenía la creencia de que era el que se le había aparecido a la Virgen de Montserrat, que es una de las dos
vírgenes más apreciadas en Cataluña, Montserrat, la Moreneta y la Virgen de Núria. Y entonces, se llamaba Gary. Como se le apareció la Virgen, este viejo que era muy guasón, muy divertido, se puso Garín, como al tipo que se le apareció. Bueno, pero yo no sabía esto. Entonces, con ese seudónimo, regresé a buscar lo que ya había buscado. Entonces, que me apaño aquí a la secretaria de la Jornada de Oriente, a Rubí Villanueva, y que le compro unas diadema que tienen unos como lupas que se bajan así, para que pudiera entender la letrita de los facsimilares que me dio Alejandro Durán. Entonces, con eso ya encontramos un montón de textos de Garín. Y empezamos a descubrir a un personaje. Bueno, yo fui a buscar a mi bisabuelo que había luchado con Pancho Villa, y lo que me encontré fue un personaje, un gran personaje. Y fui trabajándolo cada vez que podía, ¿no? Entonces, me fui a La Habana, bueno, a Cuba, en 2015, a buscarlo allá. Entonces me metí a la hemeroteca José Martí con un montón de datos sobre los juicios que... Porque ahí estuvo 2 veces en la cárcel y 2 veces lo extraditaron por extranjero pernicioso. Así se llamaba la acusación, ¿no? Y luego me encontré un artículo que él escribió. El vínculo con México era que había los magonistas... Fíjense nomás lo que hacían esos cuates. Eran una cosa. Los magonistas habían tenido que huir a Estados Unidos, ¿se acuerdan, no? Que se fueron a Los Ángeles. Ricardo Flores Magón, Jesús Flores Magón, y todos los de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano. Y entonces, el periódico que se producía en La Habana, que se llamaba Tierra, entraba a México de colada, porque había un barco que iba había dos viajes a la semana de La Habana a Progreso, Yucatán, y otros a Veracruz y otros a Tampico. Entonces, en esos barcos colaban el periódico Tierra de los anarquistas y los distribuían. Llegaba ahí en las mercancías y había un sistema de distribución de suscripciones en México, en Mérida. Y entonces los anarquistas, en general, los opositores a Porfirio Díaz, estoy hablando del año 1907, pero desde 1905 lo intentaban. Logran convencer a los anarquistas que no querían hacerles caso a los anarquistas mexicanos de los magonistas porque se llamaban Partido Liberal Mexicano y ellos estaban en contra de los partidos. Entonces tuvo que haber una negociación que hicieron en Tampa, Florida, otros anarquistas, ¿no? Dijeron, no, es que en México todo se pone en partido en el siglo XIX, ¿no? Los del partido del plan de Tuxtepec, los del partido del plan de Ayala, o sea, del plan de Ayutla, y así, todos, ¿no? Y entonces les explicaron a los anarquistas que eran medio españoles, medio cubanos, les dijeron, no, aquí todos nos llamamos. Entonces, las denuncias queremos pasárselas. Entonces convencen a Saavedra, los directores del periódico Tierra, de que haga algo, porque tenía una pluma muy, muy fluida, según yo descubrí en los textos, que hiciera algo para publicarlo y colarlo. Entonces hace una columna que se llamó La Inquisición en México. Él, que nunca vino a México. Y entonces escribe la columna, creo que fue el 9 de noviembre del año 1907. Se cuela el periódico, la siguiente quincena, creo que es el 16, vuelve a escribir la segunda entrega, pero en Mérida, el gobernador de Mérida, impuesto por Porfirio Díaz, naturalmente, que se llamaba Enrique Muñoz Aristegui, no Aristegui, sino Aristegui, aunque yo ya le hice la reclamación a la güera. A ver si no es no tiene que porque ella, esta güera viene de los anarquistas también, Carmen Aristegui, pero del País Vasco. Y sí se llamaban Aristegui. Bueno, entonces detienen a los repartidores, que eran dos anarquistas catalanes, uno de nombre Francisco Ros Planas y otro Antonio Duch o Duch,
y los detienen. Ya uno lo detienen porque tenía propaganda anarquista en su casa, o socialista. Lo ponen en un barco y lo regresan a España. Extraditado con el artículo 33 de la Constitución, que está vigente, contra los extranjeros que atenten contra el país, lo echan. Y al otro lo tienen un año en la cárcel. Es muy, muy chistoso la acusación, porque lo acusan de falsificador de azafrán. Era la acusación. Y yo creo que sí era falsificador de azafrán, porque tenían una tienda de ultramarinos, él y su hermano. Y resulta que este Antonio Duch Planas, no, Antonio Duch se escribe, pero es Duch en catalán, Costa, es el tío abuelo, según averigüé, de nuestro corresponsal de La Jornada en Moscú, Juan Pablo Duch, o Duch. Yo le escribí, le dije, ¿qué tienes que ver con este cuate? Y me dijo, era mi tío abuelo. Wow. Eso todo lo descubre Alejandro de la Torre con su libro Los Rebeldes de la Bandera Roja. Y entonces yo dije, yo no sabía nada de eso. Todo para mí era un descubrimiento uno tras otro, ¿no? Lo que había escrito, su seudónimo, dónde había estado. Y en Cuba está de 1907, que llega en abril, a 1915. Ya lo habían echado. Se regresó. Se volvió. Lo volvieron a agarrar, lo volvieron a expulsar. Bueno, en fin. Entonces yo fui, es muy difícil. Fíjate que yo soy muy disperso, como él también. Los andaluces tienen un dicho. Dice, es que tienes culo de mal asiento. No te puedes estar quieto. Bueno, pues ya tú me preguntas una cosa y yo ya estoy contestando. No, está muy bien. Lo bueno es que esto sale el sábado, ¿no? La primera vez. Y no tiene programa Fermín, o sea que nos podemos colgar un rato. Sí, hasta 3 horas si quieres. Sí. Pero ahora ha hablado Aurelio de muchas cosas interesantes. ¿Cómo le lleva el camino de esta búsqueda, de esta indagación? Y a lo largo del libro hay varias sentencias que usted mismo hace. La memoria es traicionera, anota por ahí. También dice, el primer lugar al que acudí fue el internet, encontré datos sorprendentes, unos buenos, otros fantasiosos, todos útiles. La primera ilusión del ciberespacio es hacernos creer que está todo ahí una farsa. Hay que caminar y recorrer las calles y los campos. Entonces, ¿cuál es la importancia de acercarse como investigador, como un indagador de un pasado, a estas primeras fuentes, a los documentos, a la lo que queda de la historia oral, a toda la documentación que estuvo dispersa, lo mismo en Cuba, en España, el hallazgo que ahora nos cuenta de México, la importancia de acercarse como investigador a estas primeras fuentes? Bueno, pues es que depende qué quieras hacer, ¿no? Es decir, yo, hay gente que investiga en internet y lo hace muy bien. Pongo el caso siempre del querido Oriol Mayó, que en 3 días te hace un reporte sobre, no sé, USA, o sea, por ejemplo, eso, ¿no? Pero lo que está pasando con internet es que todo el tiempo estamos cargando, porque todos estamos cargando más información. Entonces, primer problema, ¿cómo la encuentras? ¿Dónde está? ¿El buscador te resuelve todo? Yo creo que no. Pero después hay un montón de cosas que no están en internet. Eso es muy importante. Entonces, por ejemplo, yo para investigar a este viejo, ya había preguntado sobre él y había grabado. Por ejemplo, a mi tía Violeta, que se murió en el 2005, yo ya la había grabado y le había dicho, cuéntame de estas fotografías, ¿no? Ah, aquí estamos esto y acá. Pues yo la tengo grabada y la saco así. Y ahora que estuve en el 2012, desde el 2012 para acá, empecé a entrevistar a los vivos, ¿no? Entrevisté a Francisco Micó, por ejemplo, Saavedra, que era un, como yo, bisnieto, pero nacido en 1931, o sea, porque su madre pues era mucho más vieja que el mío, en fin. Entonces me dio anécdotas que me sirvieron. Entrevisté a mi prima hermana, Violeta, que se puso Navarro, pero se llamaba Noya, pero Fernández. Y ella también tenía una versión de las cosas, ¿no? Y entonces todas esas, a veces era por WhatsApp, porque eso es una maravilla hoy día. Por ejemplo, sí. Yo me encuentro una historia
que contaban siempre de que el viejo había entrado una vez para poder colarse, había entrado disfrazado de marroquí. Lo habían extraditado a Tánger. Esa es la historia que cuento ahí. Lo habían extraditado de Barcelona a Francia. En Francia no lo aguantaron y lo echaron a Orán, que es una población de argelina en África. Él se escapó, se regresó a España a seguir armando mítines y huelgas. Lo volvieron a pescar, lo pusieron de nuevo y huyó a Tánger. Tánger se entera que su hija está embarazada. Él tenía una debilidad, que eran sus nietos, sus hijos y sus nietos. Porque él se queda viudo, ¿eh? En 1901. Entonces, él se tira a la lucha cuando se queda viudo. Es una locura, con 4 hijos, ¿no? Digo yo, hoy día diríamos que eran bastante insensatos, pero en ese entonces era otra cosa, ¿no? Y sus hijos lo adoraban y lo seguían a donde fuera. Bueno, pero entonces su primera hija, su hija mayor, que se llamaba Enriqueta, que es mi abuela paterna, a la cual tuve el privilegio de conocer, que vivió en Puebla como 5 años o 6, y además yo era su favorito. Dormíamos ahí en lo que es hoy la oficina de Sergio Cortés. Me quería mucho. Yo recuerdo muchas cosas, pero era muy pequeño todavía. Bueno, pero ella iba a dar a luz a su primera hija. Y el viejo quería estar presente cuando diera a luz su hija. Entonces, como estaba afuera, no podía entrar o lo iban a meter a la cárcel, se disfraza. Se quita la barba, se deja un bigote alargado, se pone una túnica de magrebí y un fez. Esos... ¿Han visto las películas de Casablanca, por ejemplo? O ¿cómo se llamaba ese? Los que salen con su gorrita cortada de arriba, de hecho porque se vea cortada, que tiene una gorlita cosa. Bueno, se disfraza de eso y un amigo le regala un changuito, un monito, y se lo pone en el hombro. Y entra con papeles falsos, como se acostumbraba en la época, y entra, llega hasta Madrid. Entonces, yo quiero recuperar las historias de las que habían oído esa historia. Ese es método, ¿no, Pau? Entonces, yo le pregunto a mi prima, a una prima que también nació en 1931, aún vive en Barcelona, la tía Manolita, y le pregunto, ¿qué te acuerdas de esto? Dice, me acuerdo que mi madre me contaba, su madre era la hija menor de Saavedra, que cuando llegó, él había traído regalos. Y un regalo para sus hijas y su hijo había sido que les había traído unas babuchas. Si yo digo babuchas, no me van a entender la mayor parte. Las babuchas son estos zapatos árabes que tienen la punta así, hecha rollito, ¿no? Esas son las babuchas. Entonces las niñas felices se pusieron las babuchas. Dice, mi madre salió a la calle con las babuchas en el barrio de Lavapiés, en Madrid, sale a la calle y el policía de barrio, que así se acostumbraba y creo que se acostumbra en España, dice, ¡coño! Esta niña trae babuchas, ha regresado Saavedra. Y esa misma noche manda a la policía y lo detiene. A ver, Saavedra, te estás escondiendo, te haces el que eres el árabe, a cárcel, para adentro. Entonces, como ya viene una amnistía, lo sueltan, no sé qué, pues estamos hablando del 15, 16 de mayo de 1906, cuando ocurre este episodio, y el 31 de mayo, otro anarquista, de nombre Mateo Morral Roca, tipo cultísimo, hijo de burgueses catalanes de Sabadell, le tira una bomba al rey y a su esposa, al rey Alfonso XIII y a la esposa, que se llamaba Victoria Eugenia de Battenberg. Le tira una bomba y falla y no le pega al rey porque le rebota en el cable, según yo pude descubrir, el cable del tranvía, que acaban de estrenar electricidad porque eran de mulas, pero había un cable. Rebota ahí y va y mata a 24 personas y no sé cuántos caballos. Por supuesto, se va toda la policía contra ellos. Detienen a Saavedra en la tarde. Lo vuelven a detener y se queda desde 1906 hasta febrero, marzo de 1907. No tengo el reporte de la libertad. Bueno, entonces yo le pregunto
a ella que había contado esa historia. Y la otra prima, también de 1931, Violeta, que vive en Tijuana, y me dice, yo recuerdo la historia porque mi madre me contaba que el famoso changuito lo dejaban encerrado en la casa y que cuando regresaron, los vecinos estaban viendo la ventana porque este estaba limpiando las ventanas con las cáscaras del plátano. Pues, yo combino esta historia que él cuenta con las historias de cómo la recuerda. ¿Eh? Entonces, es fantástico, ¿no? Es, por eso te digo que es un placer el trabajo este de hacerlo. Aunque me echaban de los archivos, señor, fuera, que ya vamos a cerrar. Y tú dices, espérense, nomás le falta una paginita de... O la trampa que yo tenía que hacer en Cuba, por ejemplo, bueno, en Cuba y en otros muchos archivos, no te dejan fotografiar. Tienes que pagar las reproducciones, pero no, a lo mejor no, el problema no era lo caro que era pagar el tiempo que te tardaban en entregarlas, y tú ya tenías que salir de Sevilla, por ejemplo, que ya te regresabas al día siguiente, pero te faltaba ese dato, entonces sacabas el celular cuando veías que no había nadie por ahí. Entonces, ¿cómo me voy a quejar del esfuerzo, Elizabeth? Si lo he disfrutado mucho. Dejo un testimonio, además, para toda la familia que lo quiera ver. Una forma de contar las cosas, eso también es cierto, porque yo la defino como una biografía con metadatos, porque yo trabajo con cartografía, ¿no?, en la universidad, entonces siempre te piden los metadatos. ¿Qué quiere decir los metadatos? La forma en que tú hiciste ese mapa, por ejemplo. Bueno, yo lo que cuento es cómo voy haciendo esa biografía y la biografía en sí misma, ¿no? Eso es así. Aurelio, todo esto que nos cuentas es fantástico. O sea, la historia de descubrir al bisabuelo con lo que tú al mismo tiempo vives en esa travesía de ir encontrando. De todo esto que tú cuentas en el libro y de lo que has abonado, que estás abonando en la entrevista, ¿cuál es la etapa, el episodio que más te impacta en el descubrir de Abelardo Sabel? Híjole, realmente, mira, es que no sé qué decirte, porque cada momento que él vivió, o sea, este cuate, hasta que se volvió viejo, y por viejo quiero decirles la edad que yo tengo ahora, casi 70 años, viejo real, ¿no? Porque le dijeran viejo, porque todos lo conocían como el viejo Saavedra, el abuelo Saavedra, le decían porque quería mucho a tener nietos. Fue de una intensidad que no te la acabas, ¿no? O sea, dices, qué bárbaro, ¿no? O sea, la primera vez que lo meten a la cárcel es como en 1903, 1904, porque él es un propagandista, de hecho hay uno de los calificativos, es propagandista ácrata de élite, ¿no? O sea, él era un gran orador, aparte de escribir, era un gran organizador de escuelas, siempre quiso crear organizaciones obreras, campesinas. Por ejemplo, en Cuba tiene la gracia de haber intentado el segundo esfuerzo por crear la Central Nacional de Trabajadores de Cuba. Él lo hace. Cuando se entera la policía es cuando lo atrapan y lo sacan del país la primera vez. Y quien se queda al frente de la iniciativa, eso es en Cruces, hoy provincia de Cienfuegos, antes de Santa Clara, en el centro de Cuba, donde se queda la familia porque lo echan a él, pero lo llamaban no solamente los anarquistas, sino todo el mundo lo llamaba para que fuera el orador de los mítines. En la huelga de los tranviarios, por ejemplo, de Sagua la Grande, lo llevan y se echan unos rollos y lo definen como andaluz de naturaleza, las bromas y los chistes le salían de manera... Entonces, en una de esas, yo no sé si por hacer el chistoso, porque realmente lo creía, dice, no voy a hacer que en una de estas, ¿cómo se llamaban los galpones donde se ponían a secar el tabaco? Dice, no voy a hacer que se le prenda fuego al galpón del tabaco y a la fábrica de tabaco. Entonces,
uy, lo acusan de eso, de que estaba propiciando incendios, y le pone un periódico conservador de la época, le pone el Dinamitero Saavedra. Bueno, otros le llaman el Barbudo Saavedra. Pero entonces tú vas viendo su vida y realmente no paraba. Todavía en 1933, teniendo ya él 60, 40, 73 años, todavía lo llevan a hablar a los mítines en Barcelona. Él sigue hablando de ahí, ¿no? Cuando en una, bueno, ahorita ya se reclasificó los ancianos. Hasta hace unos años un anciano era una persona mayor de 65 años, como el de la voz. Ya estaba yo bien calado en la ancianidad. Pero hoy día las medicinas, la vida distinta, todo eso, pues hace que tengamos una esperanza de vida más larga y que podamos participar y hacer un montón de cosas a mayor edad. Pues ahí está el maestro Bartlett, ¿no? Tiene 85 años. Muñoz y sigue peleando contra el que se deja, ¿no? Y defendiéndose de las acusaciones. Digo, entonces, todavía tenemos esperanza a los viejitos, muchachas. Y entonces, él da la pelea siempre, o sea, eso es muy interesante por eso, pero no solo él, ¿no? O sea, si, por ejemplo, las mujeres que estaban luchando, Teresa Claramunt, Soledad Gustavo, o sea, quizá es muy interesante, una de las cosas, yo le puse el subtítulo de un anarquismo y no un anarquista. China, a lo mejor ya les gané una pregunta. Porque lo que estoy queriendo también describir, de hecho, el epílogo que hace el gran historiador y gran amigo José Luis Gutiérrez Molina, historiador andaluz, gaditano, a toda prueba, trato de que él describa el anarquismo al que él perteneció, ¿no? Él lo describe de una manera, y yo digo, pues era un propagandista de las ideas anarquistas, ¿no? Eso fue. No fue un hombre de armas, aunque justificaba los atentados y todo, pero estaban sobre todo hablando de la idea. Era esta generación o estas generaciones que no solo eran anarquistas, sino también eran socialdemócratas, socialistas. La otra vertiente, todos ellos parten de la Primera Internacional, ¿no? De 1860 y tantos, donde se reúnen para hacer una organización de trabajadores, la Asociación Internacional de Trabajadores, que es lo que quiere decir ahí, la banderita que le pusieron en la portada, que no era la que yo hubiera querido, pero y entonces se separan, pero todos tenían varios rasgos. La educación laica, por ejemplo, la incorporación de la mujer a la lucha, la igualdad de la mujer. Los anarquistas lo llevaban más allá. Por ejemplo, el amor libre y la unión libre, que no era lo mismo. Tú te podías unir con una pareja. No había esta libertad, digamos, de carácter de preferencia sexual, no lo había tan abiertamente, aunque lo respetaban. Pero el no casarse, y el no casarse por la iglesia, era un acto revolucionario en sí mismo, ¿no? Hoy día, pues todo el mundo se rejunta como puede y le da más o menos tiempo al asunto. Y otros se casan cuando se les da la gana. Pero entonces era pésimamente visto, y sobre todo en España, y sobre todo por la Iglesia Católica, que tú te aventuraras a hacer esto, ¿no? Entonces, lo hacían, le ponían otros nombres, hacían las escuelas diferentes para que no se les enseñara religión, se les enseñara ciencia, a Darwin. Entonces eran maestros extraordinarios, ¿no? La escuela moderna, cuyo principal representante era Francisco Ferrer y Guardia, contemporáneo del bisabuelo, al que fusilan por haber hecho escuelas, aunque lo acusaron de otra cosa. Pero estaban otros grandes pensadores, como el geógrafo Élisée Reclus, o Reclus, como dicen los franceses, o Don de Buen, y entonces enseñaban a Darwin, ¿ven? O sea, era otra, y todo eso, él participó en todo esto, y eran los que estaban luchando contra eso. Un día me eché una discusión cuando presenté una primera cosa precisamente en el INAH, Estudios Históricos. Me discutía con los amigos que defienden la violencia de los anarquistas en las manifestaciones, ¿no?
O sea, tirarles bombas a los policías y quemar a las pobres policías. Digo, tú me dices, tú eres descendiente de esos anarquistas que eran violentos y expropiadores. Espérate, le dije, espérate. Eran violentos y expropiadores, pero no quemaban a los policías, a los güey. Yo no estoy de acuerdo en esa forma. Que si llaman anarquistas o no, pues cada quien se llama como se le da la gana. Pero yo por eso le pongo un anarquismo. Es un anarquismo, no porque yo diga que el otro no lo es, ¿no? Y yo les digo, no, no Saavedra, pero sí Durruti, Ascaso, García Olivera, Aurelio Fernández y otros, sí mataron al cardenal Soldevila, por ejemplo, ¿no? O a los maristas de la guerra, o dieron tiros, sí, pero no mataban a los de abajo, mataban a los que organizaban a los de arriba. A esos eran los que se iban, ¿no? Iban a buscar a Martínez Sanido porque los había reprimido. O sea, se defendían, pero no, no contra el pobre, el triste cuico que está ahí con su... Eso, yo no estoy de acuerdo en eso, porque además ni ayuda eso. Entonces, yo creo que hay que mostrar los anarquismos que hay. Este es uno, ¿eh? Otro es el anarquismo de la CNT, por ejemplo, de los trabajadores anarquistas agrupados en la Confederación Nacional del Trabajo. Ese es un anarquismo diferente. Sí, más violento, pero también armado, pero, pero organizado, organizativo. Dense cuenta que cuando empieza la guerra civil en el 36, la Confederación Nacional del Trabajo tenía 2 millones de afiliados, mientras el Partido Comunista tenía 650 afiliados. O sea, había una diferencia brutal. Y tenían que defenderse porque los patrones les mandaban a matar. Se defendían, ¿no? También armados, y buscaban a los otros. Pero no estaban matando. ¿Para qué matas a un sicario si al rato te mandan otro? Mejor iban por el que mandaba, contrataba a los sicarios, ¿no? No era esta violencia simplona de gusto por la violencia en sí misma. Esa, a lo mejor porque ya soy antiguo, no la comparto tanto. Lo puedo entender, pero también el feminismo está en ese plan, ¿no? Cierto feminismo. Así es. Bueno, ustedes pregunten, ¿por qué me dejan hablar tanto? Pues no, qué bueno que ahora toque este asunto de un anarquismo. Porque me imagino que cuando... El fondo en coedición con la UAP deciden editar este libro, no lo hacen solo, lo hacen sí por la historia, por esta biografía con metadatos que usted mismo describe, sino por la pertinencia que un libro como este puede significar en un contexto como este, en donde se presume o se asume que hay ciertos cambios o rumbos distintos en la política, en por lo menos en un horizonte social de la economía, de la política. Pero también nos lleva a pensar y a mí me da mucho gusto particular pensar en una contracultura o como ellos describen en la otra cultura o en la cultura ideal. Entonces, sí preguntarle cuál será la pertinencia, la vigencia de un libro como este para un lector cualquiera que no tenga nexos con su familia ni que se acerque por un asunto familiar. ¿Qué pasa cuando este libro llegue a manos de un lector común? Pues quién sabe, la verdad. Yo lo hago por muchas razones, pero déjame hacer un paréntesis, tienes razones. Yo tengo que agradecer mucho no solo a la Jornada de Oriente que me aguantó las ausencias, sino a la Universidad Autónoma de Puebla y para ser justos, el primero que me estimuló fue el propio Agüera, cuando le pedí el chance. Me dijo, oye, ya estos convenios, aprovéchalos, la universidad apoya, etc. Y sino también al Alfonso Esparza, que siempre dijo, no, pues llégale, y de repente me pregunta cómo va el libro, en fin, ¿no? Yo creo que aprecian la posibilidad de la universidad de hacer una, y la coedición misma, que es una cosa compartida con el Fondo de Cultura, por supuesto que tiene muchísimo que ver. Yo estoy muy, muy agradecido con la universidad también por este hecho, ¿eh? Ahora, ya he pasado algunas etapas de mi vida como para decir que esta idea de lo homogéneo debe prevalecer, ¿no? O sea, en la Jornada de Oriente tenemos una relativa homogeneidad, pero hay muchas formas de... Por ejemplo, nunca he logrado que Pau o Martín
me hablen de tú. Y Elizabeth le sale natural, porque tiene informaciones. No, es que es verdad, o sea, esa cosa de la homogeneidad es una idea de la modernidad, y de la modernidad básicamente se asocia al capitalismo, ¿no? O sea, tenemos que tener, todo tiene que ser los mismos productos, los jitomates tienen que ser de este tamaño, todos iguales, del mismo color, no te vayas a salir porque no sé qué, hay que comer gansitos con marinela, y la Coca-Cola es la misma receta, y Italian Coffee tiene que ser siempre con la misma, el mismo café, el mismo no sé qué. O sea, esa idea de la homogeneidad es una idea del capitalismo, y el capitalismo es destructor de la naturaleza. Por cierto, el ecologismo de los anarquistas, ese era a toda prueba, ¿eh? Hay un libro que se llama de Eduard Masjoan, que se llama El ecologismo anarquista, por ejemplo. Ellos eran defensores de la ecología, eran del control natal, por ejemplo, ¿no? Ahorita pues esa ya no es una lucha, pero ellos tenían que en los periódicos que me encontraba decía, por ejemplo, compañera obrera, compañera, si la regla si tu regla no ha llegado, compra píldora Fortran y con eso llegará. O sea, estaban vendiendo abortivos, ¿no? O métodos anticonceptivos, el ritmo, por ejemplo, ya lo usaba. Hombre, siempre fallaban, por ejemplo. Yo soy hijo del ritmo, por ejemplo. Pero había unas cosas que les llamaban conos anticonceptivos franceses. Entonces lo propagaban mucho eso. ¿Qué eran? Pues eran unos condones que yo creo que hacían con tripa de cordero, porque así se hacían, ¿no? Oye, deberían volverlos a poner de moda, porque claro, en la punta le echaban un amarre que daba así como envoltorio de camote, que es el mismo ejemplo, ¿verdad? A lo mejor hacían unas cosquillas que deberían ser vueltas a poner al prueba. Pero los diafragmas, o sea, buscaban y tenían un principio, había por dos razones, fíjense qué chistoso, o tres. Primero, el planeta no resiste tanta población. Tener una herencia del maltusianismo en eso. Una interpretación que a mí no me gusta mucho del maltusianismo, pero el neomaltusianismo era una de las formas en que ellos preconizaban esta cuestión. No, el planeta no va a aguantar cualquier cantidad de hombres. Hay que controlar los nacimientos. Fíjate, contra la Iglesia Católica de 1901, 1902, 1850, 70, 80. Era una lucha increíble contra eso. Entonces, primero por eso. Segundo, para no crear más explotados, que solo iban a ser explotados por el capital, porque eran unas jornadas. Eso de las 8 horas no existía ahora. Bueno, aquí tampoco existe ya, de nuevo, ya se perdió. Y no hablemos de la explotación a las reporteras, que es completamente comprobada. Y la tercera razón era que no fueran a la guerra. España estaba metida en guerras todo el tiempo, Europa, ¿no? Cada año y medio había una guerra, según cuenta Oriol Mayo. Entonces, esa era una cosa. Y luego, la defensa de la naturaleza. Por ejemplo, ellos practicaban, aparte del amor libre y de la unión libre, practicaban, por ejemplo, el nudismo. O sea, si iban a las playas, nudistas. Eso, imagínense lo que era en la sociedad conservadora española de aquellos años. Era muy fuerte esa cuestión. O sea, era una cultura diferente. Por supuesto, no tomaban, no consumían drogas, etc. Los anarquistas de hoy, no es cierto, de hoy, un tipo de anarquistas de hoy, son bien atascados. Pero eso, yo no alego nada. Nomás digo que este era ese anarquismo, ¿no? Y eran honrados a carta cabal, etc. O sea, era otra cosa. Había una cosa personal, ¿sí? De comportamiento íntegro, ¿no? De honestidad, de no traición. O sea, la verdad, era el tipo de anarquismo. Entonces, quizá, yo no estoy diciendo que es, por favor, no crean que tiene un propósito didáctico de... No, ¿qué va a encontrar una gente? Pues va a encontrar una historia que le puede interesar o no, si yo no,
no somos, nadie es monedita de oro, no estoy esperando eso. Estoy esperando que ustedes dos lo lean, que algunos que vean este programa digan, a ver, ¿qué está contando este cuate? Que mis amigos, que la familia lo vea, lo discuta, y que quede un testimonio para todos los descendientes que digan, ah, este era mi hasta tuve que, ustedes saben cómo son las estructuras de genealógicas, me puse a ver cómo se estructuran los árboles genealógicos, ¿no? Por ejemplo, me fui a buscar al pueblo donde nació, que les digo que se llama Villamartín, que es un pueblo del tamaño de Nealtican. Eso sí, más organizado, pero rodeado de campos de olivos. El árbol del olivo, que es tan bonito, ¿no? Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, tienen prueba. Es el, ya estoy diciendo una tontería, creo que era de Miguel Hernández, creo que no. Y entonces nos pusimos, me ayudó ahí Hanna, mi propietaria, para no decir mi mujer porque se va a molestar. A ver, ¿hasta dónde llegábamos con la familia, no? Entonces encontramos un ancestro con una actividad en 1770 y tanto. Dije, no puede ser, el siglo XVIII. Entonces, es muy divertido también. Yo, si quieren ir a los archivos, se encuentra uno cosas muy divertidas, ¿no? Por ejemplo, en Cádiz, el diario de Cádiz, decía, afín a la calvicie, el producto, ¿quiere usted tener los senos más grandes, los pechos, como le llaman en España, más grandes, consulte usted, no sé qué, por ahí lo puse, tengo tantos recortes, ¿cómo adelgazar, fórmulas de adelgazar, con una T mexicana, con J, claro, ¿no? Y luego, el telegrama, se lo pongo por ahí, el telegrama de, se ha vuelto loco el presidente Porfirio Díaz, Cádiz te encuentra, o productos Nestlé, por ejemplo, la Nestlé tiene un chorro de años, y otros, el aceite de hígado de bacalao, ¿a ustedes ya no se los dieron a comer? Sí, no, ¿verdad? ¿Han oído hablar del aceite de hígado de bacalao? No, sí, sí. Emulsión de Scott, un frasco así, que nos hacían tragar, porque no podíamos, y mi mamá, para que estés más fuerte, era una porquería que sabía horrible. Bueno, esa es del siglo XIX. O sea, entrar a los archivos es muy entretenido. Y es muy divertido. Cuando encuentras algo, también lo cuento como lo voy encontrando. Cuando me encuentro esta historia del changuito que me habían contado, me la encuentro descrita por él, digo, ¡qué maravilla! ¿Cómo es posible, no? Que vuelvas a encontrar estas cosas. Y bueno, luego hice una cosa que no le gustó a muchos de mi familia, que fue echar abajo algunas leyendas del viejo, ¿no? Como por ejemplo, heredó una fortuna gigantesca porque sus padres eran terratenientes y él renunció a todo para hacerse anarquista y dar la lucha. Pues yo no encontré que tuviera. Sí encontré una herencia de su mamá, y porque fui y encontré el documento de la herencia de su madre, de su padre. Luego, le dio un dinero un primo cura para que hiciera, puso una farmacéutica en Madrid. Ok, sí, yo creo que sí recibió una herencia, pero que era un hijo de grandes, no es cierto, que se apellidaba del Toro, y era pariente de un Cayetano del Toro en Cádiz, un eminente oftalmólogo. Entonces, como tengo primos doctores, y yo tengo en la sangre ser médico, pues ni era pariente de nosotros ese tampoco, ¿me entienden? O sea, hay un montón de cosas, no se apellidaba del Toro, pero él escribía del Toro. Porque ellos se construían una leyenda también. Y la gente se las iba a construir. Pero esta parte es fascinante, absolutamente fascinante. Yo les aseguro que se meten a estudiar la historia de un bisabuelo que estuvo con Domingo Arenas en la Revolución Mexicana. Se van a encontrar cosas absolutamente interesantes. Simplemente meterte al archivo y empezar a ver. ¿No? Por ejemplo, me metí en Sevilla a buscar cuándo se había muerto mi bisabuela. Pues no lo encontré, pero me encontré la lista de los niños que tiraban a la fosa común. Era un 30%, ¿verdad? Una mortandad infantil que ya no sabía si eran que habían nacido o que eran abortos.
Porque la práctica de los abortos, que también era práctica común, salvaje, salvaje, como meterse una varita de un sarmiento, una varita de la vid para las uvas. Yo, ¿qué les voy a contar a ustedes? Ya me está doliendo a mí. Entonces, esas cosas eran terribles, ¿no? Porque pues no tenían posibilidad de mantener tantos hijos, no había métodos anticonceptivos, y una de las pocas, mi televisión, ¿no? De las pocas diversiones, pues era el ñaca ñaca, como decía aquel. Entonces, era una cantidad de hijos, agárrate. Entonces, es una historia, para mí resultó fascinante, para encontrarme yo con muchas cosas que hice sin saber que este viejo las hacía. Te los juro. No sabía que era director de periódicos, que había hecho periódicos, que escribía en periódicos, que había creado escuelas. Yo también soy creador de escuelas. Que había hecho alfabetización. Dices, bueno, ¿y este qué? Entonces empiezas a creer que sí, que hay algo en la genética, ¿no? Pero no, yo creo que es una cosa de la narración. La narración. No dejen de narrarle a la gente las cosas, de veras. Porque esa es la forma, la transmisión cultural más importante es a través de la palabra. Por eso hay lugares, por ejemplo, Cuetzalan. ¿Cómo se ha permanecido esa cultura en Cuetzalan? Ha sido a través de la palabra. La lengua, ¿por qué se conserva? A través de la palabra, no está escrita. Empiezan a escribirla recientemente. Y así, hay que contar historias. Hay que contar historias. Si están impresas, es muy importante porque las puedes leer y volver a contar. Pero hay que contar historias, porque es yo creo que es la forma de que la humanidad sí tenga continuidad. Hay que contar historias y escribirlas, claro. Y hacerlo de la mejor manera que se pueda. Pero bueno, en fin. Ahora les toca a ustedes. Yo cuando leo esta historia que tú cuentas, pensaba que la situación había sido al revés. Es decir, que tú descubres ciertas cosas en el bisabuelo que te llevan a ir a investigar y que de algún modo fue lo que te empujaba a ti a hacerlo. Veo que fue al revés, o sea, que tú jamás te imaginas, no sabías lo que el bisabuelo había hecho y de pronto vas descubriendo cosas que él hizo que tú vienes haciendo. ¿Te identificas con él en este camino de descubrirlo? Ah, sí. Sí, de veras. El otro día, hace un año o algo así, me senté a comer con Luis Hernández Navarro y le digo, creo que nos parecemos tú y yo a este viejo, sin saberlo. Y Luis además tenía una familia que no le contaron estas historias. Dice, es que a mí no me las contaron. Y está fascinado con el libro, claro, también, ¿no? Yo creo, ojalá lo pueda compartir, porque compartir es otra parte de la alegría que da este asunto, ¿no? No, yo no tenía la menor, yo sabía que era un viejo que se había ido a Cuba, decían por 20 razones, que habían nacido mis tías en Cuba. Bueno, una cosa que descubro, por ejemplo, interesante, bueno, para mí, es que mi padre fue concebido en Cuba y regresó. Mi abuela, así como llegó embarazada, regresó embarazada. Y mi padre nace en Barcelona. Pero fue con... Y sí tenía un espíritu tropical, mi papá, para que vean. Algo pasó ahí. Entonces yo no sabía eso. Y ni sabía que había tenido otros hijos a los que les había puesto Abelardo y se habían muerto. Y a otro le había puesto Elenio. Elenio es muy bonito. Yo tuve un primo Elenio, que murió hace poco. Era un hombre anarquista también. Los anarquistas les ponían nombres así de rebeldes, de veras, ¿no? No, no eso de concedían, se volvían anarquistas al carajo la iglesia, ¿eh? Y nada de que se casaban o eran a mí una querida amiga, no voy a decir su nombre porque va a parecer que es presunción, me dijo, quiero que seas el padrino de mi hijo, queremos, su padre y yo, que tú seas, no crean que era mi hijo de estraperlo, como decían, de contrabando, no. Era su hijo y su pareja. Y me dice, queremos que seas el padrino de este hijo. ¿Cómo que padrino? Sí,
queremos crecer, pero tú estás loca, le dije. Espérame, tú estás loca. Se despiertan mis ancestros y me descuartizan. ¿Qué te pasa? ¿Pero qué tiene de malo? Porque han de saber ustedes, se los voy a decir. Yo sé que no les importa, pero espero que no les asuste. A mí ni me bautizaron, por lo tanto, ni me confirmaron, ni la primera comunión, ni un carajo. No fui a la iglesia más que para debatir aquí en la Medalla Milagrosa con mi vecino Jaime Castillo. Íbamos a discutir sobre que había que aceptar la pastilla anticonceptiva cuando yo tenía 16 años o 15. Fuimos a eso, aunque tengo amigos curas, pero siempre son medio rebeldes. Pero, ¿cómo iba yo a hacer, bautizarme para que sea el padrino de una gente a la que quiero y quise mucho siempre? No, le dije, eso no lo hago. Bueno, eso conservo. Y ni sabía tampoco de mi abuelo entonces. Pero le dije, ¿qué? Me gusta tanto su propuesta que voy a ser el padrino de foto. Entonces soy el padrino de foto del niño. Y le digo, comadre, de todas maneras. Me llevé a Labrán Paredes a que le tomara las fotos. Por ejemplo, esas cosas tienen que ver con la actitud individual frente al asunto, ¿no? Entonces, esos eran aquellos. Y ahora yo, sí, soy la madrina de quién sabe qué. Pues no que eras anarquista. Esos otros no lo hacen, no concedían, no cedían ni un ápice, nada, ¿no? Yo no estoy diciendo que son malos los que se casan por la iglesia o están bautizados, no tiene que ver. Pero digo que la convicción de uno, pues si te la crees, ¿no? Y ahí la llevas, ¿no? Entonces, cuando me dicen, es que el periódico es un periódico que favorece a unos, pues sí, yo no creo que el periódico en el que hicimos, ni yo, ni Susana, ni Sergio, ni los fundadores. Somos neutrales. ¿Pues de cuándo acá? No somos neutrales. Tenemos una visión de las cosas y somos partidarios de ellas, claro. Y cuando salió el zapatismo, no hubo ningún periódico que lo cubriera más que nosotros. Nos decían Ocosingo News, ¿se acuerdan? ¿No? Y cuando vino a hacer barbaridades Moreno Valle, pues nos opusimos y dijeron, ah, estás criticándolo porque no te da chayo. Espérense tantito. Medio ofreció el chayo, igual que se lo ofreció a los demás. Pero aquí les dijimos, ¿a cambio de qué? ¿Quieres anunciarte? Anúnciate. Pero no creas que nos vas a comprar el alma. No, esa no la vendemos. Lo único que tenemos aquí es el prestigio, ¿no? Entonces, nos echamos el tiro y acuérdense que Moreno Valle dijo, los voy a exterminar. Uso esa palabra. Los voy a exterminar. Pues sí, pero él tuvo un accidente antes. Y no fuimos nosotros. No vayan a luego a decir que nosotros, porque soy anarquista. Y si no, le rayamos el rotor, es lo que causó la... No. Eso es así el azar. No tenemos nada que ver. Pero nos enfrentamos a eso. Y algunos aguantan, otros no aguantan la crítica. Unos nos compran publicidad y otros no. Bueno, pero ahí estamos. Ese es el anarquismo. Yo, pues sí, uno se educó en esto, ¿no? Y lo seguimos haciendo. Ya nos queda poco de vida. Yo calculo que me quedan unos 8 años para aguantar tanto como el bisabuelo. O sea, ya el esfuerzo es mínimo. Ya tenemos pensión del seguro y salario de la universidad, así que no hay ningún problema. Pero a ver ustedes, ¿qué? A ti, Pablo. Dime. Digo, ¿y con esto queda un personaje ya redondo, acabado? ¿O hay algún por ahí, algún hilo que se quedó, que quizá por, no sé, por mesura, a veces llega a caber, no sé si la autocensura, ¿no? ¿Se guardó algo por ahí o sí es un personaje redondo? Y también, a la par de eso, ¿le dan ganas de agarrar a otro personaje? Ahora que construyó todo este árbol genealógico, que miró al pasado, ¿hay otro personaje al que se le pudiera echar mano? Mira, yo tuve un maestro de historia que para mí fue importantísimo, que se llama Enrique Cebo Calef, que decía, cada generación de hombres vuelve a escribir la historia. Y es verdad. Entonces, yo creo que se puede... averiguar, interpretar otra vez su historia. Yo creo que ojalá se haga, de hecho, ¿no? No, yo no, la última palabra.
no la damos. De hecho, por ejemplo, en este tiempo, o sea, yo fecho el final del libro el 22 de noviembre de 2018. Es un poco arbitrario porque es el día que murió mi madre. Que mi madre era un personaje aparte que bueno, todos tenemos. Bueno, hay quienes no tienen madre, ya sabemos, pero era un personaje que lo cuento ahí porque era muy chistosa. En el primer viaje llego y le empiezo a leer mis descubrimientos, ¿no? Cómo se había llamado, dónde había nacido, qué había hecho. Y mi mamá no decía nada, ¿eh? Eso lo cuento en el libro. No decía nada, me veía. Y entonces ya que veo que no dice nada y me callo, espero que me diga algo, si me queda bien, y me dice, ay, hijo, ¿cómo inventas? Me pareció sensacional. Yo le estaba dando los testigos. Ella estás inventando. Entonces, periódicamente, bueno, ya. Entonces, claro, aparte, pero ¿cómo les diré cómo que me acompañó ella? Mi madre no era consanguínea de él, era mi padre, ¿no? Ya, lo lamento mucho que mi padre no pueda leerlo, pero se murió 30 años antes. Pero ella me acompañó, que me decía, me iba contando lo que, también las cosas que contaban del abuelo, porque ella también, ¿no? Era. Y luego, lo otro que dices, o sea, sí se puede volver a escribir. De hecho, por ejemplo, mi amigo Miguel Ángel Rosas Vergis, que es un promotor de este libro, muy apasionado, él quiere averiguar la historia de su familia también, y se metió a un, ay, ¿cómo se llama? Hay una página de internet que organizaron los mormones. Ajá. Se llama, no sé, en inglés. Tú te puedes meter, métanse todos ahí. Ellos están, no sé por qué están haciendo, dice que para ver los árboles genealógicos de todos, a ver desde cuándo había mormones o algo así raro. Pero tienen de todo el mundo. Entonces él se puso a averiguar la historia y entre broma y serio dice que él ya descubrió que es descendiente de Carlomagno. Yo no sé si llegó a tanto, pero él, juntos los pusimos a investigar y encontramos un, porque estos cuates contratan a los de los registros civiles y a los archivos. Y entonces encontraron una boleta de registro de 1900 donde todavía está viva la esposa de Saavedra. Entonces yo luego me fui a Sevilla y la encontré físicamente. Bueno, pero eso es un descendiente de Saavedra también lo hizo y se encontró con una boleta más reciente. ¿Qué quiero decir? Que los mormones siguen investigando y pues incluyen ahí al viejo Saavedra. Ahora, yo quisiera hacer, sí quisiera, por ejemplo, sí me iría a Cuba, a donde nacieron mis tías. Quiero que pongas una foto, Aurora, una foto preciosa que tengo aquí en la oficina, quizás ustedes la han visto, que se la robé a mi tía, la 15, en Cuba, donde nacieron varias de mis tías y vivieron. ¿Ya está? ¿Pues está? Bueno, yo la describo en el libro con un gran gusto, porque no aparece el bisabuelo, aparece el abuelo. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, yo quisiera ver si está registrada mi tía. Ahí está mi tía, la primera que nació fue Oceanía. Después nació mi tía Violeta, que vivió con nosotros en Puebla, estaba, quien murió, y fue una animadora de la Jornada de Oriente. Como les digo, nos prestó la casa. Era una lectora acuciosa, había sido maestra en las escuelas racionalistas de Barcelona. Si mi tía, si estaba registrada mi tía otra, Enriqueta, ella vivió en Francia, exiliada, ella le tocó Francia, y mi tía Azucena, que también murió en Francia. Están registradas, y luego los tíos, los hijos, que no sé si los registraron, que vivieron poco. Yo me iría a buscar los archivos ahí, por ejemplo, ¿no? O me metería otra vez en el archivo histórico, que me costó mucho el de Cuba, porque bueno, pues tiene restricciones económicas también para eso, ¿no? Pues para, por ejemplo, conseguir el libro de pasajeros que llegaban al puerto, tuve que esperar 15 días, pedir permisos de no sé qué, y me dijeron, es que todo el mundo lo quiere consultar porque a ver si son descendientes de españoles y les dan la doble nacionalidad. Pero en realidad lo que pasa es que estaba todo destrozado, yo tenía que pegar. Pero bueno, cualquiera de los puntos donde estuve, volvería a estar y descubriría más cosas. Pero hay un momento que dices, no puedo más,
por, no sé, porque tienes que regresar al trabajo, porque está escondido, porque tendrías que estarte un año buscando un dato de una cosa. Tienes que escoger, Pau, eso es así. Ahora, ¿quiero investigar a otro tío? Sí, a otro descendiente. Yo tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Porque a mí me pusieron Aurelio por mi tío Aurelio, que no aparece en estas fotos. Ya nos puedes regresar imagen, por favor. A mí me pusieron Aurelio, y además se llamaba Fernández, se apellidaba. Y ese personaje, sí, yo estuve con él. Imagínense que mis papás se vinieron a México de Francia, del exilio en Francia se vinieron al exilio en México. Yo nací acá, mis hermanas mayores nacieron en Francia, pero yo nací acá. Y me pusieron a Aurelio, yo creo que en agradecimiento a que mi tío nos ayudó mucho siempre. Pero ese es un personaje, como me dijo otro primo, dice, nosotros queremos mucho al bisabuelo, pero el gran personaje anarquista de la familia es Aurelio Fernández Sánchez. Pero él sí le tocaron las épocas duras, difíciles. Fue de las milicias antifascistas, tuvieron que matar desde siempre. Como decía él, salíamos a la calle a matar o a dejarnos matar. Él estuvo en el triunfo cuando en Barcelona el 19 de julio del 36 se sublevan contra el gobierno legítimo de la República. Los militares, los anarquistas estaban ya esperándolos y habían estado siendo preparados. Y el otro que está ahí en la foto había asaltado el barco y teníamos armas. Y luego cuando salieron, fíjense cómo digo, teníamos, como si yo hubiera estado ahí. Ya acabas trastornado. Como dice el maestro Semo, dice, mira, cuando llegas a sentirte a gusto en el periodo que estás estudiando, es cuando lo empiezas a comprender. Es verdad. Uno acaba sintiéndose en esa época. Es increíble. Bueno, entonces, yo tengo esa tarea, porque ya se han escrito libros, muchos en contra, y algunos a favor, no muchos a favor. Pero claro, me gustaría hacerlo como lo hice con el bisabuelo, a partir también de la vida de uno con ellos, ¿no? ¿Sí? O sea, mi tío para mí, por ejemplo, yo me fui a vivir con él en el año 71, el 7 de enero, no, el 3 de enero del 71, me fui a estudiar economía en la UNAM y me quedé en casa de mi tío Aurelio, que era el compañero de mi tía Violeta, que era la hermana de mi papá. Entonces imagínense que yo viví muy cerca de él de ese momento hasta que murió el 22 de junio del 74. Vivía con él y me tocó estar con él cuando entra la UNAM, que está en efervescencia, cuando salen los presos políticos del 68, cuando el 10 de junio le da al CONASO, que yo estoy en esa manifestación, que este año, por cierto, cumple 50 años, cuando todo ese periodo con él, ¿no? Entonces, pues yo tengo una vivencia con él y todas las historias fuertes me las contó a mí. ¡Ah! Entonces, como me dice mi amigo Tony Ávila Díaz, se te va a olvidar, apúrate a escribir. Creo que lo tengo que hacer. Por lo menos esa, podría escribir otras muchas, porque cada una de las historias son maravillosas. Y no lo digo solo porque, por lo que se refiere a esta de mi familia, yo creo que cualquiera, y los convoco en serio, tienen un personaje interesante en la familia, uno o más, ¿no? Entonces te pones a ver, y a veces son historias sencillas, simples, que parece que no, pero hay madres que se quedaron solas manteniendo a uno, a dos, a tres, a 10 hijos. Y son heroicas esas historias, de heroicidad también. Historias no tan viejas necesariamente, o sí, esfuerzos de una cosa o de la otra. Son historias. La humanidad tiene que vivir a través de las historias. Orales y escritas. Y si se escriben, quedarán en la posibilidad de que otros lo vuelvan a hacer. Entonces, esta es la historia, padre. ¿Cómo la ven desde ahí? Bien, genial, tienes razón. Hay que seguir contando. Eso es una parte que has defendido
pues desde siempre, creo yo. Yo encontré el libro en Amazon. Ya hay en librerías, ya hay alguien que pudiera una librería adquirirlo. En la Ciudad de México está en las librerías. Entiendo que está en Amazon. No sé qué dices tú, que se cuelga mucho en entregar. Está en libros, a los que vivan en Puebla, la ciudad, libros.buap.mx, se los llevan a su casa. Libros.buap.mx. Y por supuesto, esta es la primera presentación que hago de mi libro. Y estoy muy agradecido, en particular Elizabeth, que luego levantó la mano. A mí, pues por supuesto, estoy muy contento con el libro. Estoy emocionado. Lo han empezado a leer gente de mi rodada, que les ha encantado la historia, y empezamos a discutir y toda la cosa. Oriol Mayor ya lo terminó, es un salvaje para leer. Enrique del Valle en la UNAM, Antonio Ávila Díaz, o mis amigos, Elvira Concheiros, en fin, que ya lo han tenido, y me gusta discutir las ideas, ¿no? Porque yo pasé por una etapa de la cual estoy muy contento también. En la UNAM, pues yo me metí de lleno a aprender marxismo. Era la disputa con el anarquismo, ¿no? Y aprendí, de hecho sé más marxismo que anarquismo, por ejemplo. No me arrepiento para nada. Pero tal vez esta es una reflexión mía que traigo hace un rato. Me dice, ¿por qué se pelearon el anarquismo y el marxismo? ¿No? Bakunin y Marx, ¿no? Pues por una diferencia. O sea, Marx dijo, tenemos que llegar al comunismo, porque todos querían llegar al comunismo. Es que hay, claro, cada día hay menos gente que sabe lo que es el comunismo y estudia. El comunismo es lo mismo que el anarquismo, es exactamente lo mismo. Fin de las clases sociales, fin del Estado opresor y libertades totales para todos. Eso es lo mismo. La diferencia era cómo llegar a eso. Mientras los anarquistas decían, hacemos una huelga general, y como nosotros somos los productores, cuando había muchísimo más obreros, no había la tecnificación de ahora, llegamos a la sociedad ideal y todo, vamos a producir todos, le vamos a dar los que necesiten y vamos a producir lo que podamos, cada quien su necesidad y de cada quien según su capacidad. Ese es un lema que también usamos comunistas después, eran iguales. Ahora, ¿cómo llegamos a esa sociedad ideal? Marx dijo, tenemos que pasar una etapa intermedia para llegar a ella. Le vamos a llamar socialismo. Y ahí habrá dictadura. Será la dictadura de los trabajadores. Se llamará dictadura del proletariado. Y cuando en el mundo ya no haya ningún país ni capacidad de regresar a la explotación capitalista, brincamos al comunismo y seremos todos comunistas. Y los anarquistas dijeron, no, porque si haces un Estado socialista, es el engendro de un Estado y es el Estado su opresor. Y entonces yo digo, Marx tenía razón, porque era ingenuo pensar que en una huelga general íbamos a llegar a una sociedad ya sin clases, sin Estado. Pero los anarquistas también, porque al hacer el Estado intermedio, creas un aparato de Estado que se vuelve privilegiado en sí mismo y que impide las libertades. Los dos tenían razón. Hoy día no hay quien plantee, unos cuantos, pero que luche en serio por una sociedad así, porque estamos en la lucha del día a día. O sea, nosotros, por ejemplo, la izquierda de la Primera Internacional, la izquierda comunista, ya sea en su versión anarquista o autoritaria, ¿por qué estamos? Estamos apoyando a López Obrador en la mayoría. ¿Por qué? Pero si López Obrador ni siquiera entiende lo que es el capitalismo y el marxismo, se pone a criticar, dice que Marx no tenía razón en la explotación, que el problema es la corrupción, no tiene ninguna razón. Pero nosotros lo estamos defendiendo en buena parte, no todos, pero la mayoría, bueno, muchos. ¿Por qué? Porque sabemos que hay que cumplir etapas, por lo menos. Tenemos que acabar con la corrupción, tenemos que distribuir el ingreso mejor, tenemos que acabar con la violencia. Y este cuate se lo está proponiendo y lo tenemos que apoyar. Otros dicen que es lo mismo que los anteriores. No es cierto, tampoco.
Pero los, ¿qué están nosotros que no lo son? Estar con la anti-extractivismo, anti no sé qué, anti, pero es puro anti. Aquellos hombres de finales de la segunda mitad del 19 y la segunda mitad del 20, y aún toda la etapa hasta el 89 que cae el muro, están por una sociedad diferente. No, no son anti, sino pro. Pro igualdad, pro desaparición del Estado, pro una humanidad que pueda convivir, defensa de la naturaleza, etcétera, etcétera. Es una gran diferencia, ¿eh? Uh-huh. Y aquí estamos siempre en... Estoy en contra de la reforma educativa, contra de la reforma energética, contra... No, espérame, hay que ser pros, pero ese es un ideal que tienes que hacer a partir de una estructura, de un cambio de organización social y de conciencia. Pero no nos podemos negar a ciertos avances. Eso sí no nos podemos negar. Y la restauración, muchos de izquierda, unos se van a la izquierda, digamos, lo que está en torno al DZLN, es una izquierda más ideológica, pero acaban siendo anti-AMLO, básicamente. Y luego está la izquierda que se fue con la derecha, Roger Bartra, y todos ellos, ¿no? Ese grupo. Esos son restauradores. Eso lo que quieren son los privilegios que teníamos en realmente el modelo neoliberal químicamente puro. Bueno, pues está esa discusión, ¿no? Ahora, yo creo que el libro, contribuyernos, yo no quiero ser, pretencioso de que va a contribuir. Yo no creo que contribuya más que a la felicidad de quien lo lea, ya que pueda tener algo de inspiración en ello, pero no lo va a cambiar. No es la Biblia ni el Capital. Este libro no va a cambiar ni la historia de la humanidad, no. Pero yo he sido muy feliz haciéndolo, soy muy feliz contándolo. Les vuelvo a agradecer la posibilidad, la propuesta de hacerlo. Seguiré haciéndolo, haremos presentaciones cuando la autoridad del Fondo de Cultura Económica lo disponga. Una vez, 20 veces, ojalá podamos discutir claramente estos dos problemas de cómo resolver el futuro. Y bueno, ya está. Pero ustedes dirán. Pues qué bueno que sí da cabida a todas estas reflexiones, don Aurelio. Sí da chance abrir estas perspectivas. Y por eso le preguntaba yo sobre cuál es la pertinencia del trabajo, porque sí da chance, y eso yo creo que se verá mucho en las presentaciones que tenga en vivo, en los comentarios, en las relatorías, ahora que, por ejemplo, cuenta que Oriol ya tuvo la oportunidad de leerlo. Todos esos debates, esas propuestas, esas reflexiones, yo creo que son los dardos que se lanzan y que esperan encontrar, no digamos un centro, sino diversos centros para debatir. A mí me dio mucho gusto platicar con usted, platicar que Eli me invitara este día a participar en Las Reporteras, y yo creo que nos quedamos en la espera de estar en vivo, de vernos en vivo, porque también la historia, la narrativa, ¿no?, se presta mucho a estar de frente, a platicar de frente, al encontrarse con el otro, ¿no?, y al imaginar esta época que describe, este personaje que describe y que ya se queda con nosotros, aunque no seamos parte de la familia, también ya se queda con nosotros. Déjame decirte antes de que intervenga Elizabeth, dos cosas, que soy un fracasado contigo porque hasta don Aurelio te dices, pero bueno. La otra, te voy a decir una cosa. La mayor parte de la información que pongo en este libro, bueno, no sé si la mayor parte, pero una parte fundamental, es lo que encontré en el periodismo. Uh-huh. El periodismo es historia. Y ustedes y nosotros en el periódico hacemos historia. Y sobre todo la que está escrita, porque ahora ya hay la exaltación del internet para todo, pero la que está escrita es la que más se queda. Y ustedes en cada artículo que hacen, en cada entrevista, en cada análisis, en cada reportaje, están haciendo historia. Y yo me bebí, creo que no sé cuántos, ahí los cuentan, cuántos periódicos me los eché, a veces todo el año, y me te veras que me tenían que correr de los archivos, porque me picaba ahí, y acabas fascinado, acabas ya, como dice Semo,
quedándote a gusto en esa época de la historia. Y entonces, y descubrí que en primer lugar el valor de lo que hacemos en el periódico, el enorme valor del periodismo y el periodismo hecho de una manera impecable en tanto estamos contándolo con honestidad y con profesionalismo y con pasión. Ah, porque esa es otra. Si no hay pasión, la vida no tiene sentido. Y es importantísimo. Y yo descubrí mucho con esto. Por ejemplo, familiares. Incluso puse en contacto en Barcelona familiares que no se conocían entre sí, descendientes del viejo. Es increíble lo que se puede hacer por esto. Y pues es una gran alegría. Y yo creo que hay que entrarle a estas cosas con una gran alegría. De veras, ¿eh? El periodismo es fundamental, así que hay que hacerlo bien, riguroso, serio. Sí, como me haces favor, Elizabeth, de leer la dedicatoria del libro, lo tienes a la mano. No la tienes, ¿verdad? No la tengo a la mano. La tiene Pau, por favor. Sí, aquí la tengo. La dedicatoria está ahí. Ahí vamos. Aquellos hombres y mujeres que fueron capaces de imaginar, diseñar y luchar toda su vida buscando una sociedad útil para superar un desastre advertido desde hace 200 años. Al periodismo de causa, al directo, al que no simula ni disimula. A ustedes. Así es. Eli. Aurelio, conmigo no fracasas, más bien creo que al revés, porque yo te hablo de tú. Lo agradezco. Y yo más porque me lo permites. Acabo de estudiar en el Colegio América o en el Esparza. No, para nada, la escuela pública. No, Aurelio, tú me dices que te fuiste muy feliz escribiéndolo, haciendo la investigación. Yo muy feliz de que participes en la entrevista, de que me hayas dicho que sí de inmediato. La verdad es que desde que vi la publicación, que no tú, sino que alguien más hizo ahí en tu muro de Facebook, que este señor tiene que estar con nosotros en Las Reporteras, y te agradezco mucho el que hayas aceptado, que nos hayas regalado esta hora y media tan exquisita, tan rica de vivencias, de todo lo que el libro representa, de todo lo que has hecho, y pues que le hayas dado el gusto a esta casa, la Jornada de Oriente, que dignamente está. Diriges. Pues tener. Qué bonito está el libro, ya yo espero que Amazon me lo mande. Además, pon la caricatura, la 1, por favor, que era la imagen de portada que yo quería, pero ustedes saben que los editores somos como pocos. Ya está. Le pedí a mi querido y entrañable amigo Higuera, también hijo del exilio español, por cierto. Le dije, hazme una caricatura, a ver si convenzo a estos del fondo, pero no, fracasé. No se dejaron. Ya se está viendo la caricatura. Es una belleza. Es sobre la base de la primera foto que conozco del abuelo, que es de la policía en Cuba. La rescató Amparo Sánchez Cobos, que tiene un trabajo maravilloso que fue para mí fundamental para este caso, ¿no? Ahora pon... Ya me pongo a ver eso. Pon la 4, es muy bonito documento. Perdón por el abuso. Pero como es sábado. Exacto. La 4 es la carta en la que Porfirio Díaz le contesta al gobernador de Yucatán, ya les dije que se llamaba Enrique Muñoz Aristegui, sobre diciéndole, sí, vamos a proceder. Es increíble lo que hicieron. Pues eso era noviembre del 1907, y el 7 de enero, calculo yo, de 1908, fíjense, menos de 2 meses después, ya está la policía en la calle, en la calle del barrio chino, deteniendo a Saavedra para meterlo a la casa por un artículo que escribió contra Porfirio Díaz. Fíjense cómo nos une a la familia de México un cuate que nunca estuvo en México. Ni se enteró que la familia se vino a México, porque él murió 2 meses antes de la derrota y del exilio, de la salida de allá. Bueno, pues muchas gracias, compañeras. No saben cuánto me alegra que sean ustedes las primeras personas que con las que hablo en público de este libro.
porque pues es la casa de uno, y para mí ha sido la plataforma más importante de mi vida, es la Jornada de Oriente. Y gracias a ustedes también lo es. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Aurelio. Gracias a los amigos que nos siguen en la Jornada de Oriente. Gracias a Pau por haberme acompañado hoy en esta entrevista también. Y a todos ustedes, por favor, si no lo encuentran en Amazon, ahí en WhatsApp, ahí lo van a encontrar. Véanlo, es una historia familiar, pero es una historia también que llena mucho, que ilustra mucho en todos sentidos y que puede ser que nos identifiquemos ahí con este personaje fantástico, maravilloso, pero además que fue de carne y hueso, ¿verdad? Esto que vale la pena. Y bueno, pues sigan las redes sociales de la Jornada de Oriente, sigan las reporteras, los viernes estás, Pau. Así es, los viernes de cultura. Abrimos un pequeñito espacio para la cultura. Así es, viernes de cultura con Pau y los demás compañeros, compañeras de la jornada también en las reporteras. Y por supuesto, el programa informativo, aquí vamos, de Fermín García y Martín Hernández Alcántara, donde también de vez en cuando Aurelio Fernández participa. No me invitan. Gracias. Gracias. Bueno, gracias. Adiós. Gracias, Aurelio. Buenas noches.